Belleza, ¿cómo están? Y bienvenidos a mi canal. Y vamos con la lectura que se me pidió para Belinda. Vamos a ver qué tiene el universo para ella. Quiero recordarles que mis lecturas son todas divinamente guiadas, todo bajo la ley del universo. Todo lo dicho y mencionado es y presuntamente es, siempre es para su entretenimiento, bajo presuntamente y alegadamente, como siempre lo digo, estaba intentando decir. Nada, siempre se les provee la nota legal al principio de cada video, estoy repitiendo las palabras, lo siento gente. Y nada, vamos a comenzar ya. Vamos a ver. Quiero dar gracias a todos mis miembros por unirse. Si quieres unirte a la membresía, solamente $1.99 todos los meses para videos exclusivos, y pronto habrá más. So, únanse a la membresía del canal. Tenemos el loco, el caballero de copas, 10 de oro reverso, rey de espadas a reverso, la fuerza, el mago a reverso, los enamorados. ¡Ah! Ok, hay relación, viene relación para ella. Ajá, yo se lo había dicho a usted en la lectura pasada y esto es una confirmación. Aries, Géminis, Piscis, Leo, tenemos Libra, Géminis, Acuario y Aries, otra vez, no sé si lo dije, ¿verdad? Creo que lo dije dos veces. Y Tauro, Virgo, Capricornio. Uf. Gente, esto está candente, mira. Viene un nuevo comienzo con una persona del pasado. Ok, presuntamente viene alguien del pasado. No estoy diciendo quién, pero alguien del pasado. Y esta persona tiene un bebé, presuntamente y alegadamente, ok. Primero se va a negar, primero se va a decir que no es cierto, que ella está con otra persona, y si no está, presuntamente va, ella, aunque tenga una pareja, va a conectar con una persona del pasado, va a estar hablando. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Esta persona va a decir, no, eso es mentira, ya no está con esto. Recuérdense del día de hoy. Mira, lamentablemente esta persona no puede olvidarla, ya no puede olvidar a él, y reconectan, ¿ok? Con el 10 de espadas reverso, mucha gente va a hablar, le van a culpar a ella de unas cosas que pasó en la conexión de este señor, pero la van a culpar a ella también por otras cosas debido a su posible relación actual o con la persona con la que ella supuestamente estaba. Nada, aquí me dice que va a haber mucha, hay que buscar mucha fuerza porque la van a criticar, los van a criticar a ellos dos y le van a decir hasta lo que tú no te imaginas. Van a decir que son ambos unos mentirosos, que son unos traicioneros, que son el uno para el otro. Pero mi amor, esta es una conexión de almas gemelas. La alma gemela, aunque no sea positiva, ¿verdad? Son almas gemelas, mi amor. Alma gemela y llama gemela. No sé por qué son las diantres. Ellos tienen un contrato, pero también son llamas gemelas. Veo aquí almas gemelas y llamas gemelas. A menos que sean dos personas diferentes. Porque como te estaba comentando que ella puede estar con otra persona, o conectando con otra persona y luego reconecta con la persona del pasado. So, por eso me dice alma gemela y llama gemela. Que sea una persona su alma gemela, la otra es la llama gemela. Está fuerte. Puede que ya esté confundida quién darle su copa. Las personas no le va a gustar esta nueva conexión que viene del pasado, que ya va a conectar con la del pasado. Le van a decir que tú te metiste en la relación, tú eres el diablo, le van a decir a ella, presuntamente. Tú eres una mujer sola, así le van a decir, presuntamente. La van a llamar de todo. Y le preguntan a ella que si vale la pena. Porque la conexión, a pesar de que se reúnen, tienen esa conexión, tienen esa intensidad, está, perdónenme, puede que falle. No importa la atracción, no importa la conexión, hay algo que puede que haga que fallen inmensamente, presuntamente y alegadamente. Vemos toxicidades, vemos falta de honestidad, presuntamente, de ambas partes. Vemos de una manera u otra esta falta de honestidad y presuntamente algunos celos, y hay ciertas habla presuntamente de ciertas maneras de agresividad, lo que sea. Dice aquí presuntamente que lo hace tóxicos, a pesar de tanto de tanta potencial que puedan tener ambos. Esta persona y ella, a pesar de todas esas dificultades, vemos amor. Amor que nunca se vio en la relación de él pasado y la relación de ellas pasada. Pero lastiman a alguien de cabello oscuro.
Esta relación lastima a alguien de cabello oscuro, presuntamente. Dice que esta relación fue a base de un sacrificio que otra persona hizo. ¿En qué sentido? El corazón roto ajeno. Mira, mi gente. Esta conexión... esta relación presuntamente puede que dure hasta 9 meses después de que se unan, ¿verdad? Pero también es una representación de transformación y posible embarazo también. Ella se tiene que cuidar si no quiere bebé, ¿verdad? Porque presuntamente con esta persona puede que haya rumores de embarazo o hasta presuntamente embarazo sorpresa. So, si ella no quiere embarazo al momento o cuando esté con esa persona o en general, tiene que cuidarse porque presuntamente hay una gran posibilidad de fertilidad. Cuando tú estás con tu alma gemela, pero específicamente cuando tú estás con tu llama gemela, tú te vuelves súper fértil. Porque la energía está ahí, están ahí y están perfectos y ¡pum! So, hay posible embarazo para ella también, con una persona del pasado ahora. Una vez más, que si no quiere, que se cuide, presuntamente. Ahora, cuando yo digo presuntamente embarazo, es porque no ha pasado y porque el cuerpo... es de ella y ella decide qué hacer, ¿no? Y por eso se le dice, hey, si no quieres bebé, por la razón que sea, cuídate un poquito mejor. O continúa cuidándote. Si quieres bebé, ahora bueno, porque hay una gran posibilidad. Eso es lo que una posibilidad significa. Dejándolo todo en las manos del libre albedrío de la persona. Pero ese bebé puede ser un bebé sorpresa. Y mucha gente no se lo va a celebrar. Y dice aquí presuntamente que la gente dice, no, esto va a causar que te deje. Vemos mucho odio de gente de afuera con esta conexión, tirándole hate. Pero esta chica siempre ha sido la mujer de él, o para él. Es la única. Y la ex, presuntamente, de el chico, eventualmente va a hablar y decir, oh, tan emocionado que está con el embarazo de fulana o posible, lo que sea, ¿verdad? Y conmigo fuiste así y no me cuidaste bien. Vemos aquí polémicas. Vemos una relación que de verdad se quieren, pero hay dificultades porque hay terceros, porque hay culpa, porque son chismes, porque es una relación pública, presuntamente. También vemos aquí que la ex de este chico, presuntamente va a hacer declaraciones que causan más polémicas y lo hacen quedar mal a ambos. So, que se preparen porque esta conexión sí, muy bonita, pero que se prepare porque no va a ser fácil. No va a ser lo que se esperaba, no va a ser fácil. Presuntamente vienen insultos para Belinda, no solamente presuntamente de la ex, indirectas, pero vemos gente aquí en las redes sociales que le van a tirar tanto hate. Y no sé por qué, mis amores, no sé por qué. ¿Qué más viene para Belinda? Vemos mucho éxito en su carrera. Vemos mucho éxito. Vemos una canción que precisamente sale así de la nada, muy muy buena. Aquí puede ser, si no es a finales de verano, mediados de verano, puede ser comenzando el invierno-ish. Y la gente va a decir, pero bueno, ¿por qué la saco ahora? Debe sacar el comenzando del verano o antes del verano. Y es algo de agua. No sé por qué. Copa de agua, copa de no sé qué, presuntamente. Brindis o algo así, no sé, pero es algo como que de celebración, como champaña con vino, algo de un líquido o agua, ¿me entiende? Que va en una copa, no sé qué significa esto, ¿ok? Presuntamente, pero hay una canción que ella está o va a cantar con alguien más o es de ella completamente y va a ser muy muy buena. So, la carrera de ella sigue muy muy bien. Que no se enfoque en la negatividad de lo que la gente va a decir, pero vemos aquí muchísimo éxito y esta canción va a llegar súper lejos, hasta lugares que quizás ella ni se imaginaba que iba a llegar. Lamentablemente, presuntamente, la relación de este posible bebé con la relación con la hermanita o hermanito o, ¿verdad?, que tenga con la pareja de ella, pero con la persona del pasado, no va a ser la mejor, presuntamente. Lamentablemente. Me dicen el sol, no sé qué significa el sol, pero aquí me dice que presuntamente a la gente va a decir, oh, ella lo convenció, ella esperó, pero presuntamente una vez más ellos alegadamente sí se conectaban como quiera.
ella y esta persona no dejaban de hablar 100%. Hay una lectura que yo hablo de eso, que tiene dos partes, que no me voy a enfocar mucho porque ya se hizo. Pero aquí me dice que la luz sale y todo va a salir a la luz, y presuntamente todo va a hacer sentido cuando eso salga a la luz. Yo sé que, y una vez más, la chica de cabello oscuro que se me sale mucho presuntamente va a dejar de ocultar presuntamente y decir, y va a sacar trapitos al aire cuando ella esté en una conexión, y específicamente presuntamente cuando la gente habla de matrimonio, de embarazo, cosas así. Pero la conexión que está con esta persona por problemas de terceros y por presuntamente cosas que, una de las razones también por las que ellos se separaron al principio, vuelven a resalir y la conexión termina. Y vemos que este chico va como de lado a lado, con ella, con la otra, con ella, con la otra, como que no sabe para dónde ir el tipo. O sea, presuntamente que se, estas dos chicas que se pongan, porque no va a ser fácil. Vemos muchos temas de inspiraciones. Vemos aquí presuntamente que se le acusa de muchas cosas, de que, ay, que lo dejaste, que te metiste entre medio de los ojos. Y dice aquí que lamentablemente, a pesar de lo que la gente diga, que ya no le haga caso porque la gente pues no sabe. Aquí vemos que tampoco le importa mucho presuntamente, pero lamentablemente no se puede hacer un hogar a cuesta de lágrimas ajenos, lamentablemente. Hay que hacer las cosas bien. Y me dice aquí que la relación tiene mucho trabajo. Hay mucho trabajo en esa relación. Como te digo, una de las razones por las que terminaron, vuelvo y resalta, veo toxicidad de una manera u otra, por dificultades, por diferencias, cosas moviéndose muy rápido, sin aclarar cosas, sin limpiar cosas del pasado, sin hacer las cosas bien. También vemos este cambio de horario debido al trabajo y todas esas cosas. Suben muchas cosas ahí entre medio. Es como una bola de problemas, presuntamente. Pero a pesar de todo, este chico y ella se quieren mucho. Hay que quizás trabajar las cosas, como te digo. Pero aquí vemos, es que como que en la relación, presuntamente, ellos dos quieren dos cosas diferentes, o quieren manejar la relación diferente, como que no hay sinergia. Y puede ser porque sean tan compatibles en cierto estado, presuntamente, que sus deseos son tan diferentes que no pueden a encontrar un intermedio, presuntamente y alegadamente aquí. Y eventualmente, cuando la situación no funcione y termine, la ex de él va a hacer un comentario y se va a reír. Le va a decir, jaja, ahora estás tú en mis zapatos. Te hizo lo mismo a ti que me hizo a mí. No sé qué significa eso, presuntamente. Y eventualmente la relación termina de una manera abrupta, permanentemente, presuntamente, y termina mal de una manera u otra, porque una vez más se dieron una oportunidad, otras cosas pasaron, falta de confianza, lo que sea. Es un show bien grande, presuntamente, y puede que haya hasta una tercera mujer envuelta, presuntamente, en ese cuando eso pase. Porque aquí vemos una persona indecisa, algo que no está bien centrado, algo que tiene muchas puertas de escape, muchas ventanas, y como que no está centrado y ninguno sabe lo que quiere. Y por eso hay tanto una bola de problemas, como que una tras de la otra. Aquí hay karma, aquí hay justicia, aquí presuntamente venganza, aquí hay cosas que tienen que hacerse mejor, aquí hay indecisión, aquí hay problemas sin resolver. ¿Me entiendes? Todo está uno sobre el otro, que hace que la relación sea tan pesada y sea más difícil de sobrellevar y ser exitoso. So, lamentablemente, eso es lo que yo veo en esta conexión de ella con esta persona. Ahora, moviéndonos de la relación y moviéndonos más hacia el ámbito de carrera, la veo muy bien, muy exitosa. Muy bien exitosa, que mucha gente la quiere escuchar. Vemos idioma, vemos canciones en inglés, en español y en otro idioma, presuntamente, no sé cuál. Me habla algo de Brasil, presuntamente, y Perú, no sé qué pasa ahí también. Pero me digo, veo muchas cosas buenas para ella en el sentido de la carrera, mi gente. Eso, no hay nada que preocuparse en la carrera, sino que se prepare más en el ámbito de relaciones, gente. Al momento hay que dejarlo así, porque es lo que veo. No hay algo súper claro, porque hay muchos problemas. Cuando estas dos personas comiencen o se empiecen a conectar, y como te dije en la lectura de Cazú y de Nodal, porque presuntamente algo, ustedes saben, ¿verdad? Me dice aquí que ella va a estar
la van a ver con este chico, ¿verdad? Presuntamente en un restaurante, y va a haber un grupo de personas y van a decir, ay, ellos no están juntos, y van a tratar de negarlo todo, pero presuntamente sí hubo un grupo de personas, pero ellos estaban ahí también, ¿me entiendes? Y sí estaban compartiendo presuntamente. Y eventualmente hay una foto que sale a la luz en el sentido de que los reconocen por algo reconocible de uno del otro. Por ejemplo, una foto reconocible que la gente le hace un zoom y mira, y es o un brazalete de uno, de ella o de él, o algo que es distintivo que la gente dice, no, es esta persona. So, tienes que ver, si miras esta lectura, ve la otra lectura, que son dos partes, y vas a conectar todo lo que te digo. Pero no te voy a decir más nada porque todavía está un poco nubloso, ya que cuando ellos de verdad sean una conexión o se empiecen a rumorar, presuntamente yo hago otra lectura, ya que las energías van a estar más balanceadas, porque en el momento las energías están bien a lo loco, gente. Vamos a dar el espíritu animal para ella, una carta. Me dice aquí Swan, que es, si no me equivoco, se dice ganso, que es amor. Dice aquí, tú has encontrado tu alma gemela o tu llama gemela. Ellos están súper cerca de ti. Recuerda que cuando dos almas están destinados a estar juntos, siempre encontrarán el camino hacia atrás del uno al otro. Todas las cosas que ustedes han pasado va a valer la pena. So, aquí los dejo, mi gente. Muchas gracias por escucharme. Espero que les haya gustado. Si no, pues ni modo. Agradezco que estén aquí. Siempre les invito a que me sigan en todas mis plataformas, no solamente aquí. También estoy en Instagram. Tengo un canal de difusión en Instagram en el cual usted puede comunicarse conmigo, estar al tanto de las lecturas que estoy haciendo. Ahí tiendo a preguntar qué quieres que haga para ciertas lecturas, o si se quiere comunicar conmigo directamente, ahí lo puede hacer. Nada, mi gente, muchísimas gracias. Síganme también en Spotify, que hago este podcast cada 2 semanas de temas espirituales en inglés y en español. También estoy en Twitch, estoy en Twitter, Facebook, like hacer. Puedes hacer lecturas conmigo. Si quieres una lectura personal, puedes agendarla a través de mi página web. Una vez más, todas las enlaces están en la descripción de cada video, mis amores. Los quiero mucho y bendiciones. Gracias.